Hace tiempo que busqué y nunca encontré algo que pudiera calmar mi mal después de tanta... Hoy día ustedes están en el tercer encuentro de la red de ecoeducadores. Nosotros tenemos nuestra ecoeducadora, que es Rosita. Yo creo que todos ustedes la conocen bien, ha participado con todos ustedes. Y la idea es que nos conozcan, recibirlos. Una jornada donde van a conocer el colegio, el huerto Rosita, donde van a conversar acerca del taller que hicieron este equipo con nuestros estudiantes. Obviamente con discapacidad siempre es más difícil, se dice, pero parece que fue una dulzura trabajar con ellos. Tiene algo muy de base, que es creer en nuestra sociedad, creer en nuestros niños y creer en el futuro. Y esa cosa es potente. Y cuando uno mira y dice, aquí hay, y yo les digo muy sinceramente, yo creo que aquí hay sueños. Hoy día vamos a hablar del resultado del taller de deshidratador y horno solar que hicimos en el colegio a través de un FPA. Este taller, bueno, ustedes saben que el colegio es para chicos con capacidades distintas. Entonces, lo que ustedes están viendo acá lo hicieron 100% los niños. Nosotros somos promotores del oficio, de volver a recuperar y a utilizar las herramientas en nuestra casa al servicio nuestro y nosotros poder crear todo. Entonces, nosotros trajimos nuestras herramientas, hicimos varias clases con estos chicos. Y a ellos, que mucho más que nosotros, que tienen otro tipo de motricidad, les enseñamos a usar la escaladora, los serruchos eléctricos, la sierra circular, el destornillador eléctrico, winchas para medir, reglas. Trabajo que ustedes pueden ver que igual tiene buenas terminaciones y que yo creo que para muchos de nosotros puede resultar difícil. Bueno, esto lo hicieron los chicos. Y la finalidad de esto es poder buscar optimización a esto que es una fruta. Nayar es sanguino. ¿Ya? ¿Qué haces tú? Trabajo en el núcleo paisajismo. ¿Ya? ¿Y qué haces en el núcleo paisajismo? Regamos las plantas, desmalezamos y recogimos la basura. Chao. Este es el lugar donde nosotros trabajamos el huerto. El huerto se trabaja solamente los días lunes y los días miércoles. ¿Por qué? Porque es el único curso que trabaja el de jardinería en esto. Los chiquititos si generalmente lo hacen en su sala. Entonces yo acá feliz en este colegio, porque como veo que preparar niños y llevarlos a la vida laboral y que después sigan trabajando, y que tú vas en la calle y las mamás dicen, ay tía, qué bueno que todavía mi hijo está trabajando, te da satisfacción. Y más cuando son niños especiales.